Bienvenido al stream de hoy día, taberneros. Vamos a hablar del parche de Teamfight Tactics 11.9 y todo lo que trajo el set 5. Para los que no son tan familiarizados con el juego y no están atentos a las noticias y no están tan atentos al competitivo, hoy día llegó un nuevo parche tanto en League of Legends, en el cual llegaron buffs y varios nerfs. De hecho, nerfearon un poquito a Diana, que estaba bien fuerte, y buffearon a, por ejemplo, a Lulu o a Kog'Maw, entre otros personajes. Pero el día de hoy, y acá en este canal, vamos a hablar de Teamfight Tactics, que es lo que nos concierne y lo que más estamos jugando. Tiene un set nuevo que se llama Juicio Final y cambia radicalmente todo cómo se está jugando TFT. Para los que no saben y ven muchos ítems acá y se enredan y dicen, oh, qué complicado, la verdad que no está tan enredado. Sí, todavía está complicado y va a tomar obviamente un tiempo adecuarse a todos los objetos nuevos, pero todavía no está tan complicado. Lo primero que tienen que tener claro es esto. La mecánica de los elegidos o chosen, como se conocía, no está. Ya no se encuentra dentro del juego, la sacaron y se agrega una mecánica de lo que son las sombras y los ítems de sombra. Los personajes vuelven a ser normales, no hay chosen ni un personaje especial ni nada raro, sino que ahora hay ítem de sombra. Esto hace que haya mucho más ítem dentro del juego y en general todos los jugadores mantengan esta resonancia, por así decirlo, de tener muchos ítems. Hay ítems que tienen ciertos beneficios, como por ejemplo, por dar un ejemplo, esto no existe, ¿sí? Golpeas todos los ataques críticos, pero te pegas un 10% de tus golpes críticos de vuelta como daño. Ese tipo de cosas existen dentro del juego y ese tipo de ítems son los de sombra. Y tiene un efecto extremadamente beneficioso, pero también bien negativo a la vez. Eso para que tengan un poquito claro lo que trae el set nuevo. Trae obviamente nuevos personajes, personajes que estaban, cambian todas las caras de los ítems y las caras de los personajes. Lo cual a veces es un poquito complicado y un poquito enredado. Y cuesta, diría yo, tiempo adaptarse para los que vienen jugando desde los primeros sets. Hay nuevas mini leyendas, hay nuevos fondos de decks, hay nuevos mapas. Para los que quieren obviamente bloquearlos, que con cada set se van desbloqueando estos mapas. Y estos nuevos skins dentro del juego, ahí están las nuevas arenas. Recon Impasse y Recon Impasse Splash Party Arena. Lo otro es cada una espátula. La parte de arena está bien bonita. Las clasificatorias también cambió un poco en el sentido de que, bueno, ahora todos volvemos a Hierro 2 y va ganando rápidamente el EP y va ascendiendo desde ahí hasta Platino, si es que ganas bastante, para después pasar a Diamante y después Maestro siguiente. O si ya te estandarizas ganando menos, quedas como en Oro por ese rango hasta que ya después de casi 20 o 30 partidas yo diría, quedas más o menos en el rango que corresponde. Atento que al principio empezar a subir rápido es más beneficioso obviamente al principio porque están todos más mezclados y no se sabe, todavía la gente no tiene bien entendido lo que es el nuevo set nuevo. Valga las rondas. Hyperroll, el nuevo método, es jugabilidad más rápida y un nuevo sistema de subir nivel. Esto no tiene ranked ni modo de clasificatorias todavía, pero es un modo que aún así te entrega, me parece, cierto reconocimiento que poco menos dice que eres el mejor para el modo de hiperrun. Está interesante el método, está bien rápido y la verdad que está súper entretenido, que es un problema el TFT, que es lo mucho que se demora. Pero en este parche se reducen algunos de los tiempos de lo que son algunos de los turnos. Entonces eso, sumado entre todos, redujo un poquito los tiempos de los juegos. No es significativo, pero sí se redujo un poquito. Se introdujo la armería. La armería es que cada cierta cantidad de turnos uno te sale un ítem, te sale por ejemplo un, disculpen el ruido del tren, te sale un chain armor o te sale un espadón por ejemplo, y uno puede elegir entre la armadura o el espadón. A veces son ítems sombríos que van apareciendo dentro de estas elecciones y se va variando también, y también van apareciendo dentro obviamente los loots, lo que son los objetos sombríos, y tienen, dice por ejemplo, vara sombría de tanto, o vara de tanto en el caso de beneficiar otro tipo de objeto. Ténganlo bastante claro. Por el otro lado, obviamente que está lo que todas las unidades y todos los objetos nuevos que llegan. Voy a irme a otra página para mostrarlos, porque creo que acá leerlo en tanto texto hasta acá abajo los va a aburrir un poco. Obviamente que entretenido ver qué hacen, pero es mejor, creo yo, irse entre cada ítem así. Así que nos vamos a ir acá a todos los ítems del set nuevo y los vamos a ir mostrando para que vean
la cantidad de ítems nuevos que hay actualmente. O sea, la verdad que son muchos más. Ahí están los de rango S, los de rango A, los de rango B, los de rango C y los de rango D. Esto es un estándar, recién entramos al meta, así que lo más probable es que varíen bastante dentro del meta todo esto ítem. Y para que vean que ahora sí o sí va a haber una mayor cantidad de itemización en cada partida. Los mejores, obviamente, siempre se mantiene todavía el arco recurvo, la espátula, el bluff, todo ese tipo de ítem. Existen que son los ítems básicos, por ejemplo el espadón, la sparring glove, la tiros de glove, bluff no, un ítem básico, perdón, la tir sí. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el Giant Belt o el Chain Vest o por ejemplo el Negatron Cloak. Son ítems básicos. En este caso vamos a ir explicando los ítems que obviamente se están construyendo. Uno de los mejores al parecer está haciendo el Blue Buff actualmente, que básicamente después de lanzar una habilidad te mantienes 20 de mana. Después vendría Force of Nature, natural, sin ningún cambio. Ángel Guardián, Guinsoo, tienen el mismo efecto que los juegos, o sea que los sets anteriores. La mayoría de los ítems que no son de sombra, por ejemplo el Morilicón, es exactamente lo mismo. Pero el Moribil Morilicón, hace algo diferente en este caso. El Morilicón normal hace el efecto de que cuando golpeas con una unidad quedan quemándose por un 25% de su salud total como un True Damage por 10 segundos. El Moribil Morilicón hace que cuando el caster hace daño con un lanzamiento, se quema el objetivo con un 100% de su HP como True Damage por 25 segundos y se reduce su healing por 50 segundos, 50% durante la duración. El holder, la persona que lo tiene, también hace 50% menos de daño a habilidad. Son interesantes todos los objetos porque todos los objetos van variando así. Por ejemplo, el Runan Ultimate Hurricane tiene cierto beneficio, pero no aplican un hit effect. Es mejor que para daños de autoataques que el Runner Hurricane, pero no hace los hit effects, entonces si hay un héroe que tiene un hit effect, no le sirve tanto el Runner Hurricane. Todas esas variables de los objetos están bastante interesantes en este nuevo set. Los invito obviamente a revisarlos todos, porque si se los voy leyendo, honestamente creo que al final del día no les va a quedar nada. O sea, no, yo revisé varios videos donde leyeron cada uno el objeto y fueron explicándolo, y al menos algunos específicos que tienen trait muy extraño, siento que o si uno los tiene que revisar personalmente para que le entren bien, así que obviamente les voy a dejar la página en el video para que la puedan ver. La Force of Nature, la Force of Darkness está interesante, pero por ejemplo te da dos espacios en vez de uno que la Force of Nature, pero cuando pierdes el doble de puntos. O sea, ese tipo de efecto está bien, bien interesante y te los da, en este caso, por ejemplo, el Shadow Espátula, la mezcla te da con varios ítems. Está aquí el Shadow Bow, están todos los ítems básicos, pero también transformados en sombra, que es la mezcla de ellos, te da los ítems de sombra para que lo vayan entendiendo. Las clases nuevas, eso lo vamos a ir mostrando y lo vamos a ir detallando y lo vamos a ir explicando uno por uno, porque yo creo que eso sí vale la pena. Ítem es mucha la masa, creo que ahí uno tiene que ir individualmente, y siento que igual a las clases y a los orígenes hay que ir individualmente, pero vale más la pena explicar. Lo más fuerte ahora son Caretaker y Godking. Godking es Darius y Garen actualmente. Godking hacen que básicamente los Godking hacen 20% más de daño a los enemigos que que ya, por ejemplo, si tiene un legionario y al otro lado también hay un legionario, le hace 20% más de daño a no, perdón, me equivoqué. Los Rival Traits son los que salen abajo. El God King dice, por ejemplo, Darius Guard Rivals y Garen Rivals. Están obviamente al otro lado. Los de Garen le pega más a los rivales que están escritos ahí. Y los de Darius le pega más a los rivales que están obviamente escritos ahí, que sería Thedim, Dawnbringer, Verdant, Dragonic y Ironclad para Darius. Y para Garen, Forgotten, Nightbringer, Kaven, Helion, Dragon Slayer, Abomination y Revenant para Garen. Las dos unidades son de 5-5, son legendarias y están súper bien. Caretaker y Heimerdinger en este caso el rango S también son legendarias, así que creo que está bien que este rango S está como balanceado eso, así que está bien. Bueno, el o Kindred me parece que también es Caretaker.
Sí. Inter puede ser. Aparte del. De Jaime Hardinker. Bueno. La unidad. El Caretaker, que era un bebé dragón. El bebé dragón gana 80% del Caretaker Attack Speed y restaura 80 de maná al Caretaker cuando se muere. Algo bastante interesante es Heimerdinger. Porque le restaura maná a Heimerdinger y con los ataques igual va generando un efecto, obviamente, dentro de la pelea. Caballería. Cargan hacia rápidamente hacia el enemigo cada vez que se mueven. Y además toman daño reducido por cierta cantidad de daño al principio, o cierta cantidad de tiempo al principio del combate, ¿eh? Ahí dice que después de cada carga este efecto se ve duplicado cada 4 segundos. O sea, si lo mantienen durante el principio del juego, lo van duplicando y van manteniendo esa reducción de daño. Pueden ser hasta 35% de reducción de daño. Caballero, la verdad, es bastante bueno. Ranger, que es casi como el cazador anteriormente, pero diferente tipo. Es un poquito como un duelist en ese sentido. Ranger gana la velocidad de ataque cada 4 segundos y lo pierden cada 4 segundos. Este efecto empieza 4 segundos después de que empieza el combate. 70% ataque speed y 180% ataque speed. Me parece que Ranger, Kindred es una de las unidades que es Ranger y una de las mejores unidades dentro del juego también. Renewer, se sanan por porcentaje de salud o porcentaje de maná. Es interesante este clase porque funciona muy bien con unidades de sombra, en donde se golpean o se dañan cuando ellos hacen daño. Como se sanan a sí mismos o sanan a la OE, en este caso con algunas hileras de sombra, funcionan muy bien. Skirmish tienen escudo y daño, un poco como los Keepers, pero diferentes. Además, ganan bonos de ataque cada segundo que se mantienen con el escudo. O sea, se va stackeando además lo que es ese bonus de ataque. Son fuertes, y yo diría que son muy fuertes. Para específicamente el early game, porque hay varias unidades que son de costo bajo y no las están tomando tanto. Los asesinos están ya en rango B, esos serían A y C. Lo invito a revisar B, C y D. Vamos igual, obviamente, a revisarlo. En este caso, asesino. Parten atrás, saltan igual como todos los asesinos de todos los parches. Tienen da critical chance aumentado y critical damage aumentado. Cruel es una unidad bastante específica. Hay un Teemo, que es el Cruel dentro del team. Ya. Interesante esta unidad porque cuesta a salud, no cuesta oro. Estimo específicamente, y cuando lo compras te cuesta salud, no te cuesta oro. Eso es básicamente lo que cuesta esta clase. La compré, no me he dado cuenta de esto cuando jugué con él. Y me interesante, no los encontré tan bueno, pero quizás van a salir builds con él que lo van a dejar bastante más OP. Todas las unidades ganan extra maná. Invoker, obviamente te sirve para tirar más CC cuando son unidades que tienen bastante CC. Knight es bastante pesada, es el caballero anterior, o el caballero actual, 15 daño bloqueado, 30 de daño bloqueado y 75 daño bloqueado de lo que son los ataques de todas las fuentes. Antes me parece que era netamente reducción de ataque físico, ahora de todas las fuentes. Ataque Speed Legionnaire, aquí está Draven, una de las mejores unidades del juego. Los Legionnaires ganan velocidad de ataque y su primer ataque. Ah, después de lanzar una habilidad, su primer ataque los sana por 50% del daño hecho. Y por eso Draven obviamente es tan bueno, porque pega mucho y además se sana por mucho el daño. Los Spirit Weaver tienen bonus Ability Power y va incrementándose cada vez que un champion usa una habilidad. Por ejemplo, 20% se incrementan 2% cada vez que un champion usa una habilidad, 60% se incrementan 6%. Está interesante porque se incrementa en 6% 10 veces. Es un total de 120%, igual es bastante más daño. Mystic, Karma está ahí, después se vuelve loco pegando. En esa build. Mystic, reducción de daño mágico. Y Brawler, que antes estaba super B. Está ahí en la F, en la D, ¿verdad? Con el clásico bonus de HP. Vamos ahora a los orígenes. S, Nightbringer. Nightbringer gana un escudo por 8 segundos, igual a el. Un porcentaje de su HP máxima, dependiendo 30%, 60%, 90% y 140%. Y ganan bonus de daño, 20%, 30%, 40%, 50%. Esto se activa cuando bajan del 50% de salud. Revenant,
Los Revenants son interesantes porque son personajes que vuelven a la vida, a diferencia de ya no está Cillian, que te devolvía. Revenant aquí tiene un efecto de Guardian Angel, ríen con el 30% y después con el 75%. Son súper útiles, especialmente para los personajes que son de Frontline. Dawnbringer. Dawnbringer sanan rápidamente cierta salud máxima después de caer en 50%. Cuando esto ocurre, todos los aliados ganan 10% de su bonificación de daño. 30%, 60%, 90% y 130%. Eternal. Hay una línea Eternal ahí. One Separate Lamb. Esto es para Kindred. Se pone una línea aparte de Kindred que recibe lo mismo stat que Kindred, pero obviamente que no la habilidad. Redeem. Todas las unidades tienen incrementado de armadura. Mike Resist, Ability Power. Y cuando se mueren, esa bonificación se reparte entre los otros unidades de la misma del mismo origen. 30 y 30 y Power, Micro 6 también, 50, 50, 70 y 70. Se va repartiendo. Bastante bueno. ¿Qué está acá? Dragon Slayer, ahí está planteado. Después de que el primer Dragon Slayer logra derrotar a un enemigo, él gana 1400 de salud máxima y todos los aliados ganan Ability Power por el resto del round. 30% Ability Power for the Dragon Slayer y 20% para el resto del team. Para Dragon Slayer me refiero. Caza dragones. Los Hellions. 5%, 50% y 125% de velocidad de ataque. Esto se activa. Los Hellions ganan siempre esta velocidad de ataque y se activa. Cuando muere un Hellion, un doble Hellion, se va a saltar a través de un portal y se unirá a la pelea. Está interesante. No lo he visto esta unidad en acción. Creo que lo vi dentro de las partidas, pero poco. Ironclad, toda la unidad que gana armadura, esto está muy OP. Creo que la mayoría de las composiciones terminan usando Ironclad porque la verdad que es muy bueno. 40 de armadura y 90% de armadura. Todos los aliados ganan esa armadura. Es ridículo lo bueno que es. Verdant, Champion, al principio del combate, ajustan algunas de las habilidades de los Verdant que son inmunes al Crowd Control por esta duración. Todas las unidades yacientes cercanas van a ser inmunes al Crown Control por 4 y 6 segundos. Está súper bueno al principio del combate. Abomination, que recibieron un tremendo nerf porque están súper fuertes, están así en la gloria. Pero recibieron tremendo nick y tremendo nerf y los bajaron. 1000 de salud y 100 de vida cada abominación. 300 de salud y 130 de daño. 1600 de salud y 160 de daño. Cuando tres aliados han muerto, una monstruosidad es muy parecida a lo que era Cultist antes. Va a llegar al campo de pelea con esta bonus de salud y con este bonus de daño. Khorne. Al principio del combate, las unidades cercanas a las unidades de Coven son elegidas como el Coven Leader y esa unidad gana 60 de Ability Power. Cada vez que el Coven gastea una vez o lanza una habilidad, 15% del costo se devuelve hacia el Coven Leader como mana, es como un Blue pasivo, por así decirlo. No funciona también porque probablemente es uno nomás. No, no, uno no asigna a quién. Dragonic en hiperroll. Los dragones se abren más rápido. Para que lo tengan en cuenta. Pero vamos a ir a lo normal. Después del término de cada combate, ganas un huevito de dragón en tu banca. Más grande el huevo. Más grande se demora obviamente en abrirse. Y después de que se abre, tiene una recompensa extraña. Y Forgotten ganan 30 daño y Ability Power. Forgotten Champions have bonus attack damage and Ability Power. Todos los campeones olvidados tienen bonus de bonificación de daño y bonificación de daño de habilidad. Y por cada sombra, por cada ítem de sombra que tengan estos campeones, ganan 10% más estaqueándose hasta 4 veces. Está bien interesante, Nightbringer y Revenant siendo lo más fuerte. Hay que estar también bien atento a las bonificaciones de Ironclad. Y estos son todos los campeones del set nuevo. ¡Boom! ¡Boom! Son muchos. Es una locura la cantidad de campeones que son. Son muchos.
Lo más fuerte sí está haciendo la mayoría turno 3 o turno 4 de lo que tienen que ir armando. Rell Nautilus es un dúo que está pero potentísimo, así que escuchen ahí. Esa amiga que está ahí, Rell, con el amigo Costa K. Nautilus está pero muy potente, así que ese dúo, pero por lejos, tómelo en cuenta. Les voy a dejar la página para que puedan revisar todos los campeones, se den el tiempo. Tener tiempo de revisar los sets. Y espero que le haya ido un poquito este parche. Vamos a subir el video a YouTube. Recuerden que vamos a estar haciendo streaming, jugando TFT y disfrutando el nuevo parche.